you could be causing these problems. It smells so bright with eyes like these diamonds. Caution, I know I should have known. Right now you're not alone. La bienvenida al blog de hoy para abrirlo, para invitarlos a que se queden conmigo por aquí todo el videito. Sí, no creo que sea muy largo, así que ustedes acomódense bien y vean este videito que con mucho amor yo les estoy haciendo. Y disculpen si no les estoy mirando fijo porque pues estoy en la carretera, tengo que estar pendiente a la carretera. Pero dije, no puedo pasarme este momento sin abrir el video aquí porque si no, no lo hago. Bueno, les invito a que se queden por aquí, que me acompañen en este martes. Hoy es martes 22 de agosto. Qué rápido va este mes. Yo no lo puedo creer que ya estamos casi finales del mes. Que aquí hoy y mañana se espera una calor que recomiendan que no salgan afuera y un montón de cosas. Pero yo sé que después de estos dos días de calor, que nos preparemos por lo que viene, porque aquí el clima es loco, unos días buenos, otros días malos, o sea, unos días fríos, otros días calientes, y van subiendo y bajando hasta que nos llegue el frío completo. Y en ese subir y bajar es cuando uno se enferma a veces, si uno no está pendiente al tiempo como está. Les invito a que se queden por aquí, que me acompañen, así que vamos a comenzar el día. Bueno, mis amores, vamos a ver si me dejan hablarle. Estoy llegando aquí a casa. Ya llegué de trabajar. Y, pues nada, quiero hablar con ustedes. La gorda quiere atención. Ahí me está trayendo. Ay, me está trayendo un juguete. Pero pues quiero decirles, trabajé esta mañana, no puedo grabarles, estoy muy ocupada, estoy llegando. Ahora me toca limpiar rapidito por aquí, una escobita, que es lo que voy a hacer. ¡Dios mío! ¿Qué tú quieres? ¿Ah? Dámelo, dame. Dámelo, dámelo. ¡Dame! ¿Tú lo quieres? Agárralo. Entonces lo que voy a hacer es dar una barridita por aquí. Si la gorda me deja, voy a cocinar. Voy a cocinar rapidito y en un momento les muestro, porque esta chica que está aquí no me va a dejar. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. Should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Estamos en la cocina, yo hice el piso y voy a limpiar esta cocina, porque esta mañana preparé desayuno para todo el mundo, hice de todo. Cuando llegué, me hice algo de comer y tengo un tremendo desastre en esta cocina. Pues me voy a poner a limpiar lo que dejé sucio esta mañana para ponerme a cocinar. Así que vamos a ver qué hacemos. Les voy a mostrar aquí. Así tengo mi cocina. La arrocera, esa es la esquina donde ella va, no hay problema. Este sartén, que fue de esta mañana que lo usé. Esta olla la tengo ahí porque es la que voy a usar ahora. Esta mañana pues saqué la carne que voy a hacer ahora. Aquí me llevo el café para el trabajo. Y esto que está aquí es lo que hay que hacer. Limpiar todo eso. Pero ahora que estoy mirando aquí, les voy a enseñar. Esto yo lo compré el otro día. Miren, a mí ustedes saben que yo, ay, ¿dónde se ve que no le dé? Yo soy loca con los olores.
y conseguí esta lámpara de quemar, de calentar la cera en clearance por $10. Me compré esta y me compré estos olores que estaban a $1, lavanda y limonada. Este es de piña colada, summer strawberry mimosa y strawberry patch. Y también compré estos inciensos, que estos son los que yo utilizo más para poner en el basement. Esto es lo que me gusta poner allá abajo porque huelen más fuertecito. Estos son los que yo pongo. Entonces, miren el precio. Este costó $2. Este 10. Este 10. Y estos a $1. Están buenísimos. Los tengo aquí porque todavía no los he guardado. Y ahora los miré. Así que voy a limpiar la cocina primero. Y luego acomodo eso en el lugar donde va. Cociné y les muestro lo que hice. Así, rapidito, rapidito. Les muestro. Estoy haciendo aquí habichuelas. Estoy esperando que espesen un poquito y le pongo el cilantro. Y por acá, ¿veis? Estoy haciendo arroz con pollo. Estoy esperando que esté todavía, les falta dudito, pero bueno. Esa es la comida de hoy, con un aguacatito. Y no sé si haga tostones o haga pique tomate con cebollita. Y ya tenemos con eso. Así que esa es la comida para el día de hoy. ¿Y tú qué quieres? Ella hoy, toda la tarde ha estado ladra y ladra porque quiere atención. Miren. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué? ¿Y el juguete? ¿Dónde está el juguete? Búscalo. ¿Dónde está el juguete? Míralo, vete. Búscalo. ¿Y el juguete? ¿Dónde está? Vamos, ¿dónde está? Búscalo. ¿Dónde está el juguete? ¿Dónde está el juguete? Búscalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Saben qué es lo que pasa? Que ayer le regalaron un juguete y lo rompió, y cuando yo llegué de trabajar agarré el juguete y lo eché a la basura porque ya no servía, lo rompió, y ella quiere su juguete. ¿Qué te pasa? Yo creo que eso es. Se me fue enojada para el cuarto buscando el aire. ¿Qué tú quieres? ¿Ah? Bueno, mis amores, por aquí estamos. Estoy por aquí para despedirme. Ya aquí son las 7 y algo de la tarde. Así que ya es hora de despedirse. Yo voy a darme un bañito antes que se me vaya a pasar. Gracias a esas personas nuevas que se están suscribiendo, que han llegado como que unas por ahí, que estoy bien contenta. Estoy viendo también personas que se están motivando a dejarme comentarios. Así que no saben lo agradecida que estoy porque han llegado, porque me dejan sus comentarios, por todo el apoyo que me dan. Y pues yo aquí estoy ya tranquilita, un poquito cansada, pero terminamos el día con mucha actitud. Así que no me quiero extender. A lo mejor este video no fue muy variado, no tuvo nada muy interesante, no sé. Es más, no sé si se los subiré o no, porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces les he grabado algo y muchas veces he borrado los videos y no los he compartido con ustedes. Vamos a ver si este llega a estar público. Pero mis amores, gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo. Bienvenidos sean. Les invito a que si les gustó me regalen ese like. Me dejen ese comentario tan importante y que compartan. Sí, comparte con una sola persona y no sabes
el favor tan y tan inmenso que me haces. Gracias por todo el apoyo. Y sin extenderme y nada más que decir, nos vemos en la siguiente. Bye, mis amores.